ヒロさん、説明できますか？オラオラ。¿Me explicas qué es lo que está haciendo acá Tai con el otro niño? Estamos haciendo mochi, ¿no? Están haciendo mochi. Mochi. Para hacer mochi tenemos que usar arroz. Y lo que están aplastando, lo que está dando vuelta ahí dentro de la madera es arroz. Sí, ves. Ahí está arroz ya. ¿Puedo acercarme a verlo? Mira, sí, ves. Pero cuidado. Este chico está chequeando mochi, ¿no? Y él echa agua a veces. Ya, para que no se pegue. Sí, pues. ¿Y esto es para realizar algún platillo o es algún producto en especial? En Japón tradicionalmente se come mochi, ¿no? Para celebrar el evento. Y... Pero es un preparado especial de arroz. Sí. ¿Es para algún evento o para cualquier evento? Algunos eventos, creo. ¿Algunos nada más? Porque arroz es especial, ¿no? No es igual a arroz que se vende en el supermercado. ¿Qué cualidades tiene este arroz? Esto... Además de estar muy aplastado. ¿Ser pegajoso puede ser? Sí. En japonés se llama mochi gome. Mochi gome. O sea, mochi pegajoso. ¿Y me podrías contar un poco acerca de la tradición? ¿De dónde viene? De pronto, si es más del norte o más del sur, esta preparación. ¿De Japón? Sí. En Japón, todos los lugares hacen mochi. Okay. Sí, normalmente año nuevo los japoneses usan mochi, ¿no? Él es Kevin del blog La Foca. Más fuerte, Kevin, más fuerte. ¿Cómo se le...? Coordenen bien ya. Y luego de que... Está bien sus reflejos. Están buenos sus reflejos. ¡Ay! ¡Me vamos a demandar! ¡Qué bueno! Cuenta, cuenta. Y luego de aplastarlo... Y luego de... ¿Qué contextura tiene que llegar a tener? ¿O hasta qué momento terminan de...? O sea, ¿qué materiales usamos? No, ¿hasta qué momento tienen que terminar? ¿Qué contextura es la que finalmente quieren que tenga? Depende del clima, ¿ya? Pero, por ejemplo, hoy día creo que para completar, hacer mochi se demora 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos. Dentro de ese tiempo hay que seguir. ¿Y qué es lo que están presentando ahí? Ah, es... ¿Ese es el resultado final? ¿Esto es el resultado final del mochi? ¿Y se sirve o cómo se presenta a la mesa? Aquí el sensei. ¿Cómo se sirve o cómo se presenta a la mesa? Normalmente, de acá se usa una borra de mochi, ¿no? Se hace una bola con la mano y es... Y dentro de ese mochi echa dulce o... No, a veces se echa shijiao. Shijiao. ¿Qué es la textura? Sí. Es que una vez lo rompí ¿Cómo se dice? ¿La madera? ¿La madera? Es parte... ¡Oh, es sabor! ¿Con madera? Se puede comer. Se puede comer, pero la madera también es naturaleza, así que... ¿Por qué no? Corteza. Y este es el arroz, tal y como viene, está cocido. No sé si se logra distinguir, pero ahí están un poco los granos de arroz aún separados antes de convertirse en mochi. Acá tenemos un poco de arroz. Es un arroz especial. Bueno. ¿Está?